Muy buenas, mis friends y friends. Estamos aquí en Tazpole Tales, un juego que lleva esperando, pues eso. Vamos a ver las opciones primero. Me hace gracia porque incluso tienen su propio diseño para esto, o sea, está bastante bien. Vamos a darle a Star. ¿Sabes cuál es el problema? Que si no dispara, o sea, si no andara lento al disparar, tío, y es que hay demasiados enemigos en pantalla, es mi problema con este juego ahora mismo. Está ahí, ¿cómo lo sabes? Yo, pues igual, porque lo he jugado ya demasiadas veces. Es un juego para echar unas partiditas. Me pasa lo mismo con estos juegos, que me da por jugar mucho, me canso rápido por X motivos y... no sé. Y luego me pasa eso, tío. Que no vuelvo a tocar el juego en la vida. O bien porque no trae nada nuevo, porque en este... No creo que no vayan a meter nada nuevo a este juego. Si lo meten, oye, aplaudo este juego, ¿eh? Ojalá metieran más cosas. Mira, qué puta madre. No digo más personajes, ¿eh? Pero más pantallas, por ejemplo. Más ríos, más... estaría guay. Estaría bastante guay, no voy a meter. Tío, la ranita, me encanta el diseño de los enemigos enfadados, tío. Son como demasiado enemigo kawaii, ¿sabes? Y luego cuando se vuelven super kawaii de repente. Es increíble lo mucho que me está enfadando el juego y lo mucho que me divierte, ¿eh? Es increíble. Venga, pato. Mierda, no sé qué me he fijado y me he desconcentrado. Ese va a dar. No ha dado, pues no sé por qué, de milagro. Ya que parece que así le das más rápido. Pues no. Parece, pero no. Hijo, de verdad, ya te he limpiado hace rato, ¿eh? Parece que le da la vida en ello. Vale. Segundo round. El round más complicado. No lo digo yo, lo dice la RAE enciclopedia. Este es el round más complicado. Tío. Al pez se le transforma en bueno muy rápido, ¿eh? No me jodas. Este va a dar, este va a dar. Este. Y por darme casi pierdo otra vida. ¡Dios! Oye, ¿por qué a la mariquita a veces no le mato? ¿Cuántos golpes requiere la mariquita, tío? Si solo requiere uno. Como estos. ¿Por qué tú me lias, compadre? Esta transformación solo sirve para aguantar. O sea, solo sirve para que la tengas un rato. Y ya está. No está porque limpie más rápido. Ya lo veréis, ¿eh? Me la va a quitar ahora, ¿eh? Ah, bueno, mira, qué raro. Hostia, qué raro. Eso era lo que yo estaba esperando. ¡Yeah, compadre! ¿Qué te he visto? No sé de dónde saca las bombas. La comadreja, chaval. O sea, la comadreja, tío. La nutria, hostia. No sé por qué le llamo comadreja. Es una nutria de toda la vida. ¡No! Lo sabía. El disparo. ¡Venga, venga! ¿Y la invencibilidad? ¿Y la invencibilidad? Te la has pasado por el culo, ¿no? ¿Y los disparos? ¿Por qué ahora disparas tan rápido, amiga?
Creo que he ido demasiado lento y ahora se está poniendo más burra. Sí, creo que sí. Otras veces me suelo arriesgar más. Sí que está durando. Ay, iba a decir, sí que está durando. Arigato gozaimashita. Bueno, gente, ya no lo hago, ya. Si yo hago el jefe, es de milagro, pero no voy a hacer ya otra. O sea, no voy a hacer la pantalla entera. Joder, si uno de estos diera una vida, mira. Se veía venir. No sé quién es más peligroso, si el que tira. Creo que el que tira del. Los escupitajos triples. ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! El juego, mira, ahí el juego ha sido generoso. Gracias, juego. Por una vez, gracias. Que me la quitarás ahora, ¿verdad? Cosa más rara, pero gracias. Tendría que quitar esa rana del medio, la grande. Igual quito una y me quedo a ver si consigo una vida. Vale, no. Bueno, a mí, una vida. ¡No! ¡Esa, esa, eso, eso! Me la quería quitar, ¿eh? Vale, si ahora aguanto. Bueno, mira, mira, todavía más, todavía más. Me hace que. ¿Y? Me da igual tener tres vidas, soy sincero. Pero quiero dos. Puedo aguantar, ¿eh? Puedo aguantar aquí. A ver si un bicho le da por darme una vida. Que no le va a dar por darme una vida a un bicho, ya veréis. Ni uno, ¿eh? Ni una vida. Ni un corazón. Creo que baja ahora. Vale, gracias. Puedo aguantar. Aguanto hasta 4. Me va a dar igual porque ahora me lo van a quitar en la siguiente ronda, pero bueno. Me lo van a quitar en la siguiente ronda. Por cierto, me están dando puntuación por matar a los bichos. Vamos, espera, voy a probar ahora. Ah, pues sí, sí. Da puntuación por dar los bichos. O sea, que aquí puedes farmear puntuación constantemente. Vale, ya está. Gente, he llegado al jefe final. No sé si me lo voy a pasar. Os voy a ser sinceros. No me lo paso. El personaje va como muy lento, ¿no? ¿No os da la sensación de que mi personaje va lento? Sobre todo para cuando va para atrás, tío. Por favor, que no haya habido ningún pitido en toda la grabación. Hola. Chao. ¿Qué escupe primero? ¿Vosotros? Bastante lógico lo que ha pasado. No sé cómo hay que hacer, ¿eh? Uy, qué raro, no me está tirando. Esos dan vida además, eh. Igual le tengo que disparar cuando tire la lengua afuera, tío. Que no me he dado cuenta, eh. Es que no me. Mira, me arriesgo la próxima vez. Porque total. Total, voy a pasar aquí si no. Parece que no va así.
No sé cómo va, ¿eh? Voy a ser sincero, no sé cómo va ahora mismo, ¿eh? Que supongo que le estoy haciendo daño. Pues vale, gente, pues sin más. Os voy a ser sincero. No tengo ni idea de cómo hay que vencer al jefe final. O sea, creo que no le estoy haciendo daño al jefe final, así que lo voy a dejar aquí. Vais a ver solo esto. Mi intención era pasármelo, pero de verdad, soy sincero, no tengo ni puñetera idea de cómo vencer al jefe final de este juego. Porque te lanza la lengua y los hijitos te lanzan escupitajos, que no tiene sentido porque los hijos están dentro de una cúpula, con lo cual no deberían de lanzar escupitajos, pero bueno, vale, vamos a comprar así. Aún así no sé cómo hacerlo. No sé si habrá truco. Igual hay truco, pero no tengo ni puñetera idea de qué truco hay. Lo voy a dejar aquí. No lo sé. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado el juego. Por cierto, está gratis. Si lo conseguís y me decís, oye, pues simplemente hay que dispararle. Es que no me da la sensación, porque a los otros les disparo y sale como una, como que parpadeen en blanco, ¿sabes? Y digo, vale, les estoy dando, pero a estos no tengo ni idea. Así que nada, gente, me despido. Hasta la próxima.